ustedes a José Paolo Guerrero. Tuve una conversación con el profe Gareca, para que fue un, una conversación muy amena. El profe me expresó todo su, su deseo porque yo me prepare bien, porque yo esté bien, llegue bien. Él no cree que me vaya a faltar fútbol o ritmo de fútbol. Lo que él quiere y me siempre me pidió es que físicamente me prepare bien y psicológicamente también. Con respecto a lo que va a ser en Argentina, sí, me han preparado un plan de trabajo para yo ejercerlo allá, donde me voy, voy a estar, creo, con más tranquilidad para poder ejercerlo sin ninguna distracción. Mi cabeza está pensando lo que va a ser el Mundial, que es el deseo de todo jugador, de todos mis compañeros, de todos los niños. Yo todavía tengo que prepararme y a mis compañeros tienen una ventaja porque ya están en ritmo competitivo, yo no, porque he estado algún tiempo parado. O sea, el mensaje va a ser para todos mis compañeros. Quien no esté concentrado y metido en lo que va a ser el Mundial, el profesor no lo va a llamar, no lo va a convocar. Él quiere ver a todos los jugadores que son convocables, a todos los... En realidad, hoy en día creo que el profe tiene todas las puertas abiertas, todo el mundo es convocable y yo creo que el profe lo que está viendo es que estén metidos desde ya. Repercusiones de la conferencia de prensa de Paolo Guerrero y que Perú ya tenga amistosos confirmados. Sí, en realidad Paolo lo vimos bastante tranquilo en la conferencia. Se nota bastante el apoyo y el cariño del público, que fue justamente lo que dijo, en realidad lo recalcó bastante. De hecho, al momento de que le hicieron las preguntas luego de la presentación con esta nueva entidad financiera, como que un poco sí se... A ver, eran unas preguntas que obviamente él no las había manejado, no estaban tal vez filtradas. Entonces, como por ahí... Trataron de linkarlo un poquito, ¿no? Sí, esperó las preguntas, pero en realidad todo bien. La gente no lo ha maltratado ni nada por el estilo. Todo lo contrario. En realidad, Paolo habló del viaje a Argentina. Se está yendo entre hoy o mañana. Depende de la confirmación de su vuelo. Fue una recomendación de Ricardo Gareca, en realidad, el que vaya a esta preparación en Argentina. Es un centro de alto rendimiento. No mencionó el nombre, pero sí. Bueno, fue una recomendación de Gareca, que Paolo lo ha hablado con él, han tenido una conversación privada. Y él dice de que, bueno, para él lo más importante es llegar físicamente bien. No, que no se preocupa tanto por el lado futbolístico, porque, bueno, confía en sus dotes futbolísticos, pero para él es más importante llegar físicamente bien al Mundial, porque él menciona de que, bueno, va en desventaja con sus compañeros, porque obviamente sus compañeros están jugando por sus clubes, están entrenando, cosa que él ahorita no lo puede hacer. Y de hecho, Ornella y Franco, una de las cosas importantes sobre el caso de Paolo Guerrero, pues es resaltar que pese a la situación complicada que vivió el año pasado y que lógicamente la arrastra este año, nuevas empresas están apostando por el depredador, ¿no? Y muchas veces uno cree que las marcas van a dejar a los futbolistas cuando pasan este tipo de cosas, y todo lo contrario, ¿no? Respaldando a Paolo Guerrero, tanto la hinchada, tanto los peruanos, como las diferentes marcas, ¿no? No, sí, Paolo creo que es el peruano del año, inclusive, ¿no? Con todo lo que logró. Vane, no me quedó claro algo. Nos dijiste que Paolo Guerrero no se animó a responder algunas preguntas o no se esperó algunas preguntas de la prensa. No me quedó muy claro eso. No. A lo que me refería es que lo notamos demasiado tranquilo cuando llegó, súper bueno con la gente, súper amable como es de costumbre. En realidad digo con una sonrisa increíble porque hubo como 5 segundos de silencio que se sentó. Y no paraba de sonreír y le causó bastante gracia a la gente y todos obviamente se rieron. ¿Estaba nervioso o lo viste bien, tranquilo? Lo vi tranquilo. Fue la presentación de la entidad financiera con Paolo. Nos dijeron, qué es lo que querían y ahora por el Mundial y todo este tipo de cosas. Y luego vino las preguntas, unas preguntas que ya estaban pactadas por una prensa cerrada. Y en ese momento sí lo noté como un esperando cuáles iban a ser las preguntas, ¿no? Pero felizmente, en realidad, la gente lo trata muy bien, que se ha ganado el cariño de todo el mundo, entonces las preguntas fueron tranquilas. Y respondió en realidad lo que todos ya sabemos y lo que necesitábamos escuchar de él, que está esperando con ansias el Mundial. Él se siente 100% seguro ya en el Mundial. Nos dijo que era una gran noticia lo de los 6 meses que le han bajado, ahora está esperando
de que le bajen a cero, le reduzcan la sanción completamente. Está contento, nos dijo, o sea, lo aclaró. Dijo, estoy contento, más no feliz. Estoy contento porque me lo han reducido a 6 meses, pero voy a estar feliz. Claro, pero voy a estar feliz cuando me lo reduzcan a cero, porque para mí es una injusticia. Eso sí lo dejó bien claro y sí lo puso así sobre la mesa. Yo creo que para él fue un alivio. Más que una felicidad por ahí, ¿no? Un alivio de saber que va a estar en el Mundial de todas maneras, pase lo que pase. Esto era tal vez lo más importante para Paolo, ¿no? Sí, definitivamente. Sí, Vane. Sí, precisamente también comentaba de que él no había pasado las fiestas aquí en Perú, no había pasado Navidad aquí, por lo mismo, por la misma coyuntura del Mundial, de que habíamos clasificado recién al Mundial, que seguía estando toda la coyuntura acá en Perú, toda la gente con los ánimos al tope sobre el Mundial, entonces que él había preferido no pasar las fiestas como acostumbra aquí en Perú y se quedó en Brasil y las pasó allá, porque todavía sentía una pena, todavía tenía otra cosa por qué preocuparse. O sea, nos dijo, mi cabeza estaba enfocada en otra cosa, en Navidad, estaba enfocada en que le reduzcan la sanción. La sanción, claro. Ahora, me llega un mensaje, y yo lo había escuchado antes, además, Orne, de la posibilidad de que Paolo vuelva al Corinthians, como si lo estuvieran buscando. ¿Se habló de eso o simplemente no quisieron tocar ese tema y Paolo evitó ese tema? Sí, le hicieron la pregunta sobre que estaba lo del tema de Corinthians. Paolo dijo que en verdad él respetaba bastante a su club, que él quería seguir jugando por su club. Bueno, el contrato ahorita está en stand-by, eso fue también lo que dijo, ahorita estamos en stand-by, estamos esperando que salga todo positivo, pero que el Flamengo también había mostrado interés por Paolo. Sí es cierto, han contratado a Enrique Dourado, que lo han puesto como goleador en Flamengo, pero Paolo está tranquilo y él dice que tiene que pasar este tiempo y tiene que pasar estas cosas. Y que lo de Corinthians no es nada fijo, no es nada asegurado, que son especulaciones. Obviamente no lo quiso decir a la prensa, si es que había por ahí ya algo un poco más hablado o pactado. Pero nos dejó dicho de que todo va con Flamengo, porque en Brasil también lo quieren. Sí, sí. Ahora, Paolo tiene contrato con Flamengo hasta agosto. Seguramente tendrá que esperar a que se termine de resolver el tema de la sanción para pensar en otras opciones, ¿no? Además, ciertamente nos viene bien que Paolo tenga ofertas. Y a él también le viene bien, porque el Flamengo también ya no ha dicho, oye, no, aguanta. Se lo quieren llevar a otro sitio, ¿no? Y más aún a un rival tan directo como es el Corinthians. Entonces creo que le viene bien estas especulaciones, estas posibilidades, ¿no? Para que esté mucho más tranquilo y sepa que se mantiene vigente totalmente, ¿no? Sí, claro, igual también tocó el tema de la continuidad y él dijo que estaba completamente de acuerdo con Gareca en cuanto a la continuidad, que él no se descartaba del Mundial, pero que iba a entrenar físicamente. Y también mencionó, ahí fue justo cuando dijo lo del Corinthians, de que si lo llaman otros equipos, que él está súper feliz, que se siente contento porque él mismo es de Brasil también, es un rival directo, como lo dice Franco, y que se siente tranquilo por ese lado, pero que no... todavía él sigue perteneciendo a Flamengo, él le tiene muchísimo respeto a su equipo y le tiene un gran cariño en realidad. La gente de Brasil y la gente de la hinchada del mismo Flamengo también a él. Chicas, un tema del que podríamos hablar es de Paolo Guerrero, pero en el marco del plan de trabajo de Gareca. A ver, Gareca ha visto la situación, ahí donde Paolo le ha dicho, mira, mejor te vas a Argentina, donde vas a estar tranquilo, vas a poder entrenar la parte física, ¿no es cierto? Digamos, sabemos que Gareca está yendo a visitar a algunos jugadores, se encarga de que Paolo Guerrero esté lo más cómodo posible dentro de lo que se puede hacer. Esto habla un poco de la estrategia de Gareca, no sé qué piensan ustedes. Sí, yo creo que Gareca está velando definitivamente por el interés de sus jugadores, ¿no? Y sabe que Paolo Guerrero es un jugador importantísimo y ahora con mayor razón de que sabemos que va a estar en el Mundial. Entonces, definitivamente, si es que Ricardo Gareca le ha dicho... Le ha dado esa recomendación, le ha dado, digamos, todos los datos y toda la información que él necesita para que vaya a Argentina y se entrene allá, pues eso es lo que debe hacer y esos son los planes que gracias a Gareca Guerrero va a seguir. De hecho, Vane, comentabas que él se sentía muy bien en lo futbolístico, ¿verdad? Y lo que él quiere, digamos, meterle más fuerza es en lo físico. Entonces, Gareca la tiene clara, creo que Paolo Guerrero también, así que... Que empiece de una vez, porque queremos al depredador al 100%. Sí, si no viaja mañana, está viajando el día ahorita. Sábado, sí, a ver, voy a ser un poco abogado del diablo. Yo me cuesta creer
que Paolo Guerrero esté bien futbolísticamente, porque futbolísticamente no ha tenido actividad. Físicamente puede trabajar y lo puede hacer tranquilo en un gimnasio, puede correr donde sea y qué sé yo. Futbolísticamente me cuesta creer. Ahora, entiendo que a nosotros, a la prensa, nos tenga que decir eso para que nos mantenga un poquito tranquilos y calmados, decir que Paolo esté, que está bien futbolísticamente. Chicas, pero, ¿qué les parece si escuchamos la segunda parte de la conferencia y luego comentamos? Perfecto. Claro que sí. Yo tengo un contrato con Flamengo todavía vigente, claro, fue suspendido por el momento que estoy pasando, pero yo me debo a Flamengo. Mi intención es ahorita resolver mi tema lo antes posible para volver a jugar. Hay cierta ansiedad, porque de verdad, o sea, toda mi vida he jugado al fútbol, nunca he parado. Y ya tener algunos meses sin jugar creo que me causa ansiedad. Pero trato de estar bien preparado psicológicamente. Como estoy recurriendo al TAS, esta es la última instancia, no me he cortado el cabello porque si en algún momento se necesitaría alguna prueba más, me la tendría que hacer nuevamente. Estoy muy agradecido por todo el cariño que el pueblo peruano me brinda. Cada vez a mi llegada aquí recibo mensajes de apoyo, todo el mundo viene a tomarse fotos conmigo, y cada persona que me encuentra en la calle también, o sea, de hecho es súper valorable de mi parte. Yo creo que lo más importante de un futbolista es que esté 100% bien físicamente, y yo creo que el fútbol lo puedes retomar conforme vas entrenando, en los entrenamientos, en los partidos amistosos, eso lo recuperas rápido.